Cinco de las candidatas y el candidato a la gubernatura del estado compartieron sus propuestas para mejorar el sistema educativo durante el foro virtual que organizó la Universidad del Valle de Tlaxcala. Las primeras en participar fueron Liliana Becerril Rojas, del Partido Encuentro Solidario, Eréndira Jiménez Montiel, de Movimiento Ciudadano, y Viviana Barbosa Bonola, del Partido Fuerza por México. En mi gobierno, efectivamente habrá internet gratuito para todos y enlaces en cada presidencia de comunidad. Y en una primera etapa, aulas digitales para todos los niveles. Nuestra propuesta en materia de educación se asienta en siete columnas fundamentales. La primera columna es educación en formato mixto y esta tiene por lo menos seis puntos específicos. Una, el impartir asignaturas en dos modalidades, alguna de forma presencial y otras a distancia de acuerdo a sus características. Y apertura muchas posibilidades, tanto el deporte como la música, para poder obtener becas, incluso para concluir los estudios. Lo que buscamos es que nuestras infancias y nuestras juventudes tengan otro tipo de oportunidades, que está a través del deporte y a través de la cultura, que también puedan viajar a través del mundo. Enseguida, Anabel Ábalos Empualteca, candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala, se pronunció por garantizar una educación de calidad para el crecimiento del estado. Implementaremos un programa de mantenimiento a la infraestructura escolar y porque su salud es prioritaria, garantizaremos la vacunación de maestras y maestros contra COVID-19. Aspiramos a que más jóvenes cuenten con una formación que responda a los contextos locales y las tendencias globales y les permita alcanzar mejores niveles de vida lejos de la informalidad laboral. Por su parte, Evangelina Paredes Zamora, de Impacto Social Sí, y Juan Carlos Sánchez García, de Redes Sociales Progresistas, también presentaron sus propuestas. Mi propuesta va en el sentido de cinco ejes normativos para el área educativa. Uno, el aprendizaje en portafolio, metodologías con la que fomentará una revolución e innovación educativa en forma de estudio en un método de enseñanza en donde el docente da oportunidad al estudiante como único medio de alcance. Uno de mis principales proyectos dentro de la educación es el poder tener la oportunidad de que profesionalicemos el nivel de grado de estudio a una oportunidad más clara, más tangible, en la cual tengamos mayor educación dentro de nuestra sociedad. Las candidatas y candidato tuvieron un tiempo de 20 minutos para presentar sus compromisos con la educación y hablar de su plataforma electoral. Adán Morales, Ahora Noticias.